bumbo. Hola, ¿no dijiste que no volverías hasta que no acabaran los Sanfermines? Aquí mis padres, el famoso doctor Navarro y esposa. Y aquí unos amigos. Encantado. Hola, ¿y tu madre, cómo está? En restauración como los monumentos antiguos. Muy bien, chicos, sois muy amables. ¿Os importaría esperar un momento en la entrada? Claro que sí, señora. Adiós. Adiós, señora, buenas noches. Adiós, Juanra. Por aquí, por aquí. Adiós, buenas noches. Adiós. Jaime, ven un momento. Esperamos abajo. Voy enseguida. Sabes que a tu madre le molestan estas cosas. Solo he subido a pedirte un poco de pasta. Vamos, si no es demasiado molesta. Podrías haber subido solo. Ven. Y procura no hacer tonterías. ¿No podrás ir al encierro mañana? Imposible. Tengo una operación a las 9. Pues trabajar ya trabajas. Por San Fermín habría que dar vacaciones a los enfermos. Sí, sí, claro. Agura y tal. A lo mejor nos vemos por la tarde en los toros. Recuerda lo que te he dicho. Y harías bien en venir a dormir a casa. Eso ni sueñes. Me voy, mamá. Croquetas. Agúrame. Entonces mañana tienes que ir al hospital.
pero por la tarde estarás libre para ir a la corrida, espero. En principio, sí. Dímelo en cuanto puedas para hacer mis planes. Te llamaré a mediodía. Muy bien. Bueno, mozas, hasta mañana. Pero vente a comer a mi ser. No me apetece nada. Además, quiero levantarme temprano para ver el entierro antes de ir al hospital. Pero que entierro, que entierro. Entierro todos los días. Lo difícil es ligar. ¡Adiós! ¡Tú te lo pierdes, moza! Mierda, está más rara que un perro verde. ¿Estás muy cansado? No, solo lo justo. Funcionas como un reloj. Nunca te adelantas ni te atrasas. Menos mal que tampoco fallas. Como me hubiera gustado darte muchos hijos. Lo sé, Lourdes, lo sé. Hablando muy en serio, no te lo tomes a broma. No, no quiero que vuelvas a correr en el encierro. Estoy muy inquieta, lo paso muy mal. No, tu padre ya no está. Se fue hace un rato. Pues no lo sé, habrá ido a misa como todos los días. Yo no soy digno de que entréis dentro de mí. Pero decid una sola palabra y mi alma quedará sana.
El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo, Señor, de Cristo. Yo no soy digno. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Yo no soy digno, Señor. El cuerpo de Cristo. Yo no soy digno. El cuerpo de Cristo. Señor, yo no soy digno de que vos entréis dentro de mí. Es como para que dejes de comulgar. Es una mujer que me atrae de extraña manera. Anoche, mientras estaba con Lourdes, ¿pensabas en esa chica? Sí. ¿Os veis fuera del hospital? Nunca. La única relación que tenemos es la normal entre médico y enfermera. ¿A qué viene entonces tanta turbación? No lo sé, doctor. ¿Cómo van tus relaciones con Lourdes? Bien, muy bien. No estoy cansado de ella. No, nada de eso. Al contrario, soy muy feliz. Entonces, no tienes por qué preocuparte, Jaime. Trata de vencer esa tentación, que no es más que eso, rey. Piensa que incluso Cristo fue tentado en el desierto. La obra de Dios necesita hombres como tú. Y tú no debes despilfarrar tu talento perdiendo el tiempo con tus enfermeras. ¿No te das cuenta de que es incluso cómico? Sí, es posible. Quería confesarme, pero es tarde. Tengo que ir al hospital. En realidad ya te has confesado, ¿no? ¿O existe alguna cosa más? No, nada más. ¿Plan de vida? Normal, sin problemas. Lourdes dice que soy como un reloj. Voy a darte la absolución. Ego te absolvo, pecatis tuis, illumine patria, Filii et Spiritus Sancto. Gracias, don Pablo. Hasta mañana, doctor Navarro. Y en cuanto a esa chica, quizá fuera conveniente que la trasladaran a otro sector del hospital, ¿no te parece? No puedo cenar con vosotros. He quedado con Jaime en el hospital. ¡Qué sitio tan aburrido! Mujer, no voy a dejarle siempre sola, pobrecito mío. Como si no le tuvieras bien sujeto. Ah, eso nunca se sabe. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Señorita Ríos. Diga, doctor. Iré a pasar la visita enseguida. Haga el favor de prepararme las fichas y los cuadros de temperatura. Sí, doctor.
Juana es una gran enfermera. Sí, ha progresado mucho. Tengo que hablarle al director. He pensado que en maternidad haría una excelente labor. Y la señorita Lázaro está pidiendo la jubilación. ¿Y prescindirías de ella tú? Ahora que funciona estupendamente. La verdad, no te entiendo. Bueno, no es más que una idea. No tengo nada contra esa chica. Al contrario. Supongo que le vendría bien. Por cierto, tengo que llamar a Lourdes para decirle que no puedo ir a la corrida. ¿Oyes? La campana grande. Debe estar entrando la procesión. Muy bien, no te preocupes. Yo iré de todas maneras. Sí, sí, comeré en casa. No, estaba esperando tu llamada. No, no ha aparecido por casa. Si hay algo que odies, esta maldita costumbre de que los chicos se queden por ahí durante los Sanfermines. Parece que están llamando. Espera un momento. Espera, sí. Nadie, era una equivocación. De acuerdo, Jaime, de acuerdo. ¿Mañana? ¿Mañana tienes el día libre? Menos mal. Entonces podremos salir juntos. Así dejarán de pensar que estoy viuda. Pues ¿quién va a ser? Concha, Fernando, Sagrario, todos. Jaime, no hago más que acordarme de anoche. Cada día me gustas más. Bueno, hombre, de acuerdo, pero no cuelgues. Sí, sí, cambiaré de conversación. ¿Qué? ¿Tienes mucho que hacer esta tarde? ¿Ah, sí? Pobre mío, ¿cuánto trabajas? Estaré pensando en ti todo el tiempo, amor mío. ¿Sí? Entonces te espero en casa, ¿eh? En cuanto acaben los toros. Te esperaré. No tardes. Adiós. ¿Cómo eres? ¿Me has puesto? ¿Crees que Jaime habrá notado algo? No. ¿A dónde vas? Oye, ahora que lo pienso, ¿a qué se debe esta visita? No habíamos quedado en vernos a las 4. He llamado a Lourdes y me han dicho que estabas aquí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Tengo malas noticias. No podemos ir al piso de Orite. A Concha se le ha ocurrido fumigarlo. ¿Quieres que vaya a buscar un poco de jamón y unas cervezas y nos quedamos aquí? Eres increíble. Es verdad lo del apartamento de Olite. ¿No me engañas? Te lo juro. ¿Pueden vernos? No. El portero tiene llave. Puede entrar en cualquier momento. Si quieres, nos encerramos en el probador. Calla. A lo mejor es tu mujer. ¿Quieres que me ponga yo? No seas loca. Oh.
Eso sí que se lo pasa muy mal. El año que viene nos vamos a Sol. ¿Qué hay, Lourdes? Sí, corta el traje. Aquí no voy a caber. ¿Quién le trajo, Fernando? ¡Ay, qué ruido! Esto es un infierno. ¡Ay, qué duro es esta almohada! Por poco no llegamos. Estuve comiendo con un representante de Terrassa y no había modo de soltarlo. ¡Qué lapa de ti! Durante San Fermín no debíais trabajar, Fernando. Que luego al acostaros por la noche no podéis ni con el vino. Uy, no sabes tú bien. Gracias. ¿Doctor Navarro? Pase, pase, señorita. Aquí tiene las radiografías de la enferma que ingresó esta mañana. Estas son sus constantes en este momento. Vamos a ver. Esta zona está prácticamente inmovilizada. No entiendo cómo puede respirar. La naturaleza es algo milagroso. A veces pienso que los médicos sabemos muy poco de nuestros enfermos. Cortamos, recetamos, estudiamos. Y ellos se mueren o se curan por otras razones que se nos escapan. Creo que exagera, doctor. Sí, posiblemente estoy exagerando. En fin, veamos qué se puede hacer por esta pobre mujer. Habrá que operar. ¿Puedo irme ya, doctor? Sí, sí, claro. Entonces, hasta mañana. Hasta pasado mañana. Mañana me tomaré el día libre. Si hubiera algún caso urgente, puede usted llamarme a casa. Allí sabrán dónde localizarme. De acuerdo. Que se divierta. Gracias, Juana. Es absurdo. Absurdo. Oye, ¿no está la jefa? No, pero no creo que tarde. Yo me voy ahora. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? ¿Puedes poner a alguien en mi lugar mañana? Tengo una cita muy especial. Bueno, hablaré con la jefa. Tengo que verla antes de irme. No creo que tenga inconveniente. Vale, hasta luego. Chao. Suba.
Qué tarde, ¿no? Me entretuve charlando y... Sí, claro, claro. ¿Dónde vive? En la Navarrería. Pero usted tendrá muchas cosas que hacer. No, no. Antes de ir a mi casa he de pasar por la consulta para recoger la correspondencia. Pero no tengo demasiada prisa. Perdone una pregunta, doctor Navarro. ¿Es usted de Pamplona? Sí. ¿Y muy sanferminero? De joven solía correr el encierro, pero desde entonces ya ha llovido mucho. Puede que mañana me dé una vuelta por la calle de la Estafeta. ¿Y usted? ¿Había visto alguna vez los sanfermines? No, apenas llevo un año aquí. Y no he tenido tiempo de conocerlos todavía. Ya. ¿Ha llegado Begoña? Sí, está en el baño. Vale. Hola. Hola, moza. ¿Hablaste por fin con la jefa? ¿Y qué te ha dicho? Pues que bueno, que bien, que de acuerdo. Ah, por cierto, que ya me he dado cuenta de por qué has pedido el cambio. ¿Qué pasa, que no soportas el hospital si no está el doctor Navarro? ¿Eh? ¿Qué cotilla eres, mona? Pues van a cambiarte de sala, ¿eh? ¿Qué dices? Y además... parece que es precisamente el doctor Navarro el que ha pedido que te traslade. ¿Pero por qué? ¿Y a mí qué me cuentas? Oye, Juana, yo no sé por qué pierdes el tiempo pensando en el doctor Navarro. Pero es que no te das cuenta. Está casado, es del Opus. ¿Tú qué te crees? ¿Que va a dejar su familia y toda su vida por ti? ¿Y por qué iba a pensar yo eso? 2.400. ¿Dónde estarás ahora? Si tú supieras que no puedo dejar de pensar en ti. Ni un solo momento. Estoy tan rendida que hoy podría dormir hasta en la plaza del castillo. Apartado. 2. 14. Comida.
doctor Navarro, con lo grande que es Europa. Tiene razón, pero Pamplona es como un pueblo. ¿Estuvo usted en el encierro? Sí, y he visto a mi hijo correr hacia la plaza. Llevaba 2 días sin verle el pelo. No sé dónde come, dónde duerme, nada. Bueno, por lo que me han contado, estos días no hay problemas. Se come gratis en las peñas, se duerme en la calle o en la orilla del río. Me gustaría poder... Tú eres el doctor Navarro, no me lo niegues. Sí, es cierto. ¿De qué me conoces? A ver, y no me hables de usted, que estamos en San Fermín. Gracias a mi suegra, pero te invito a un trago. ¿No he desayunado? Pues te desayunas por mí, ¿no? Gracias. Agur, agur. Madre mía, creí que no me soltaban. ¿Por qué no ha seguido con ellos? Usted es joven. No sé, es que... ¿De qué estábamos hablando? No lo sé. Yo voy hacia la Plaza del Castillo. ¿Y usted, Juana? Yo también. Oye, ¿te molestaría que te llamase de tú? Pues no. Llamarse de usted en los Sanfermines suena un poco raro. Sin embargo, en el hospital ya sabes el reglamento. Sí, claro, el reglamento, ya sé. Pero de vez en cuando conviene olvidar los reglamentos, ¿no? San Fermín es el tiempo ideal para romper los reglamentos. Y la verdad es que si hubiera una formación más profunda, la gente no necesitaría estas válvulas de escape. Oye, llevo todo el rato con ganas de decirte una cosa. Dime. ¿Es verdad que van a trasladarme de sala? Es posible. ¿Por qué? ¿Tan mal lo hago? No, nada de eso. Al contrario, creo que mereces un ascenso, ocupar un puesto mejor. ¿Y si yo no quiero ascender? Bueno, sería una cuestión a plantear, aunque yo no sé si deberías. Quiero seguir en esa sala. Me gusta. Conozco a los enfermos. Te conozco a ti. Sé cómo trabajas. No soportaría esos médicos fríos. Esos médicos que en cuanto pueden dejan el trabajo a los adjuntos. Me gustaría seguir trabajando contigo, ¿eh? Veré lo que puedo hacer. Perdona, tengo que marcharme. Precisamente ahora. Tengo un compromiso a las 10. Sí, claro, hasta mañana. Ah. No lo olvides, en el hospital. Sí, sí, no llamaremos de usted. Hasta mañana, Juan. Que te diviertas. Igualmente, doctor, y gracias. Eres, no lo niegues, cobarde. O, si quieres que emplee una palabra más suave, perezoso. Como decía el padre, como sigue diciendo, nunca quieres agotar la verdad. Llegar al fondo de la verdad, de tu verdad. Porque, claro, resulta incómodo, duro. Mucho más fácil resulta justificarse amablemente a uno mismo. No amargarse la vida, ¿verdad? Cobardía. Así, con ese miedo, nunca llegarás a nada. Solo si te dominas, si te vences, serás un hombre digno de ese nombre. Espera un momento, ven. ¿Quieres ver el sujetado que llevo? Es de lo más canalla que te puedes imaginar. Buenas, los traen de París. ¿Estás loca? Abróchate, que te van a pedir. ¿Qué opina Fernando? No, todavía no lo he visto, es una sorpresa. Pues yo animo un poco, porque está de lo más flácido que te puedas imaginar. 94, Gatuno ha dado 480 kilos de peso en la báscula. Será lidiado en sexto lugar por Roberto Domínguez. Oye, Jaime,
Perdóname que sea tan brusco, pero me han dicho que esta mañana estabas con una chica en la plaza del castillo. ¿Es cierto? Era una de mis enfermeras. Hemos coincidido en la calle. No, si a mí no tienes que darme explicaciones. Lo que quiero decirte es que debes tener un poco de cuidado. ¿Ya me entiendes? No. No te entiendo. Quiero decir que si se entera Lourdes, que acabará enterándose, como no seas un poco más discreto. Oye, Fernando, no hay nada de qué enterarse. Gracias. Gracias por tu interés. Pero no te preocupes. No hagas caso de lo que te digan. No tengo nada que ocultar. Perdona, chico. El sostén. A lo mejor le gusta y está mucho mejor que Fernando. ¿De qué os reís? De nada, de nada. Somos jóvenes. ¿Cómo sois? ¿Dónde está la peña de Jaime? Allí, en el 6. ¡Arriba, muchachas! Por mí subimos. Todo lo que puede pasar es que tengamos que bajar corriendo la escalera. ¿Nos arriesgamos? ¡Ay, ya vamos! ¡Qué más! ¡Allá vamos! Morena, qué optimista. Pues hace lo menos 5 años que no lo hacía. Ya me parecía, porque no recuerdo haberlo visto. No irás a decir que tienes 4 años. ¿Qué queréis tomar? Viña y colla. Sí, sí, viña y colla. De acuerdo. Qué horror, con lo simpática que está siempre esta tasca. Y fíjate cómo huele ahora. Bajo yo las bragas en cuanto me lo proponga. Menos lobos, Caperucita. Necesito yo 20 como tú. Toca, toca. Vamos a... Menos mal que dentro de 5 minutos ya se podrá caminar por la calle. No hay prisa, en las pocholas tenemos mesa hasta las 11. Este servicio fatal, aquí no sirve nadie. Hace más de media hora que hemos pedido dinero. Iré a buscar. Gracias. ¿Alguien quiere algo? Yo sí, marcharme. Una de paseo solitario para la señora.
Hola, Juana. Buenas noches, Jaime. La fiesta. El vino. Gracias. No sabía que tuvieras ese sonido. Son enfermeras. La morena del pelo largo es la encargada de mi planta. Es muy mona, ¿eh? Muy mona. ¿Queréis conocerla? Ahora es la fiesta. Juana. ¿Le importa acercarse un momento, por favor? Dígame. Parece que estamos en el hospital. Os presento a Juana, una colaboradora excepcional. Mi mujer. Y unos amigos. Futuros clientes. ¿Quieres tomar algo? Pobrecilla, estáis poniéndole en evidencia. Si sois todos unos vejestorios. ¿Verdad, guapa, que prefieres estar con tus amigos? De adiós, nena. Encantada. Tanto gusto. Buenas noches, doctor, y hasta mañana. Buenas noches. Qué torpe eres, Jaime. No debiste llamarla. La has puesto nerviosísima. Nunca acabarás de entender a las mujeres. No se le pone plan protector. Vete, guapa, vete con tus amiguitos. No tengo más que mirarte. ¿Qué tomas? Nada. ¿Qué le agradaba a esta hora? Con lo bien que lo estábamos pasando. ¡Juana! ¡Juana! ¡Se va a vivir con otro amor! ¡Un amor así de grande! Moreno. No te preocupes, mujer. Que luego se te arruga la frente. Dar un poquito. Quiero dar un paseo, déjame. ¿Pero qué haces? No ¿Dónde quiero. Vas? Déjame. Ven aquí. ¡Déjame! ¡Cerdo! ¿Pero me vas a dejar así? La tía calienta braguetas. ¿Qué querrá? Perdón. Buenas. Tápame, tápame, tápame. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of the outrageous fortune, or to take arms against the sea of trouble and by your post. 4 minutos. Van a batir el récord del morreo esto. To sleep no more. Hey. By sleep to sleep in the heart. Jaime, mira. ¿Qué pasa? 4 minutos llevan así. Tis a consummation. ¿Por dónde te crees tú que respiran, ¿Por la nariz o por el culo? Y para eso me despierto. Ah, there is the world.
por eso. Tú, Franchute o lo que sea. En mi pueblo, cuando dos perros fornican por la calle, les echamos agua para que se calmen. Jaime. Jaime, despierta, que nos vamos a reír un rato. Despierta. Or to take arms against the sea of troubles. Esto no es un bordel. Esto es Pamplona, ¿me oye? ¡Pamplona! Oh, what beer! Ya le pegaré otro día. Vamos. And this firm that patient merit, but the unworthy takes. Deme los análisis, señorita. Por favor, ponga atención a su trabajo. Deme los análisis. Ah, sí. Ya vuelves a llamarme de usted. Estamos en el hospital, ¿no? Noche también me llamaste de usted y estábamos en una tasca. Perdona, es la costumbre. Necesito hablar contigo. Jaime. Anoche estuve a punto de entregarme a un hombre que ni siquiera conozco. Dejé que me besara, que me quitara la ropa. Pero de pronto me fui. ¿Sabes por qué no quise hacer el amor? ¿Por qué no eras tú? He pasado la noche entera pensando en ti, Jaime. Juana, por favor. ¿No comprendes que todo esto es absurdo? Es que no me resigno a perderte. No quiero separarme de ti. No sé qué me pasa, Jaime. Solo estoy bien cuando estoy contigo. Todo lo demás me parece vacío. Y anoche, ¿por qué no dijiste nada, Jaime? Dejaste que tu mujer me humillara, tratándome como a una niña o a una criada. Segura, dueña de ti y de todo. Ya está bien, Juan. No sé cómo la aguantas, cómo puedes soportarla. No hay nada que te autorice para hablarme así. No tienes derecho a hacerlo. Voy a olvidar lo que acabas de decirme, porque no tiene ningún sentido. Dime a qué sala quieres que te trasladen y yo personalmente me ocuparé de ello. Sigamos. Espere. ¿Tiene las radiografías de la enferma que operamos el lunes? Usted misma las archivó, ¿recuerda? Perdona, Jaime. No quise. Deme las radiografías, por favor. Escúchame bien.
No pienso seguir suplicándote. Eres un cobarde. Y no sabes cuánto te desprecio. Oye, me faltan comprimidos para la 3, la 14. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu enfermera? ¿Por qué lo dices? Acabo de cruzarme con ella y ni siquiera me ha visto. Iba llorando y totalmente descompuesta. No lo sé. Parecía un poco nerviosa, sí. Pero vamos, no creo que le ocurra nada importante. ¿Tienes ahí los últimos informes? Sí, aquí están. Déjame verlos. ¿De verdad que no ocurre nada entre Juan y tú? Podría ocurrir, pero no ocurre. ¿Qué haces aquí a estas horas? Nada, Begoña, es que no me encontraba muy bien. Voy a acostarme un rato. Oye, ¿quieres que te prepare algo? ¿Necesitas alguna cosa? ¡Juana! ¡Juana! Yo te digo que voy a pagar leche, tú sabes quién es mi padre. Si tu padre tiene dinero, que me lo dé. ¿Tú crees que la calle sacaremos pasta? Por el gusto a diez temprano, a diez temprano, a diez temprano. No interesa, no es un hombre del que nos podamos fiar. No conviene que participe en el Congreso, o al menos no conviene que participe al principio. Doctor Navarro, entiendo. La señorita Begoña ha dejado esta nota. Gracias. ¿Algo grave? Juana, la han ingresado en urgencias. Le han hecho un lavado de estómago. ¿Intento de suicidio? No lo sé. Voy a acercarme un momento. Vete tú, no tardaré mucho. Están esperándonos. Además, en urgencias ya habrán hecho lo necesario. Es solo un momento. Entretén tú a Costel. Te relevaré en cuanto llegue. Hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Se ha tomado un tubo entero del Embutal. Menos mal que yo estaba en casa. Llegó, se metió en su habitación y yo me di cuenta de que le pasaba algo. Pero nunca imaginé que intentara matarse. Han tenido que romper la cerradura e incluso han tardado más de lo que hubiera sido deseable. ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Cómo está el pulso? Un poco lento. ¿Estará mucho tiempo en observación? 2 o 3 horas después de que se hayan normalizado las constantes. Yo puedo quedarme con ella. Hay que llevarla a casa enseguida, lo antes posible. No quiero que recobre el conocimiento en el hospital. Madre, basta. Eso es, más claro agua. Menos mal que sigues entero. Maravilloso. He descubierto que soy maravilloso. ¿Y papá? ¿Dónde está San Doctor? Un poco de respeto para con tu padre, Jaime. Y diles a tus amigos que se quiten del escaparate. Un momento. Lourdes, es para ti. Voz, hombre. Ten. No te doy más porque así vuelves. Estos chicos. Anda, y ve a casa a cambiarte de ropa, que hueles de un modo que apestas. ¿A qué huele, macho? Valiente macho, estás tú hecho. Anda. ¡Adiós, anda, guapa! ¡Cállate, adiós! Ay. ¿Diga? Ah, Raimundo, hola. Pero no era hoy cuando teníais esa comida. Ah, pues no. No ha venido ni ha llamado por teléfono. Muy bien, se lo diré. No te preocupes. Sí, sí. De acuerdo. Adiós. Qué raro, no lo comprendo. Jaime suele llamarme cuando cambia de planes. Ya, pero a veces hay algunos pacientes.
tan especiales. ¿A qué viene eso? ¿Qué insinúas? Qué tonta eres, Agrario. Tienes una forma de decir las cosas. Por lo visto, esa chica, ¿cómo se llama? La que nos presentó la tasca. Juana no sé qué. Bueno, es igual. Esa chica ha tenido un accidente. Bueno, todavía no se sabe muy bien qué es lo que tiene. Pero lo que sí es seguro es que la han ingresado en urgencias. Digo yo que Jaime, tratándose de su enfermera... Vamos, quiero decirte que incluso es normal. ¿No estaréis pensando que Jaime la ha dejado embarazada? Pobre mío, con lo puritano que es. Pero oye, no se te puede decir nada. Chica, ¿cómo te pones? Si lo sé, no digo ni pío. ¡A los toros! Menos mal, así dejarán de chismorrear estas cotillas. ¿Estáis listas? No os ruego que me perdonéis, pero tengo que irme. Hasta mañana, ¿eh? No vienes a casa. Si voy, iré con Jaime. He quedado con él ahora. Bien. ¿Conseguiste dar con él? Sí, sí, al fin he podido localizarlo. Hasta luego. Adiós, Fernando. Adiós. Esperamos antes de las 10. Queremos ir a las barracas. ¿No te gustaría ver la vaca de dos cabezas? Demasiados cuernos. ¿Pero cuánto habrá hablado con Jaime? ¿Alguno de vosotros le ha visto llamarle? No. Tendrá un teléfono de campaña escondido en el bolso. ¿Seguridad social? El doctor Navarro. Sí, un momento, enseguida termino. Sí, sí, ya sé que solo va por las mañanas, pero sí. Soy su esposa. Nos vemos a las 4. He sabido que una de sus enfermeras ha sufrido un accidente esta mañana. Creo que se llama... Sí, eso es, Juana Ríos. Muy amable, me gustaría ir a verla. ¿Podría darme su número o su dirección? Sí, sí, espero. Gracias. Entonces es verdad que Jaime tiene una enfermera particular. Es que está mal. ¿Malo? ¿Qué va? Está buenísimo. Pero ¿no visteis cómo se marchó el otro día de la tasca? Si eso no es un ataque de celos... Pobre Luces, no se lo merece. De todas formas, no son más que habladurías. Habría que ver lo que hay de verdad en todos. Habladurías, sí, sí. Ah, pero ella no es tan bien de locos. Yo creí que... Sí, lo normal es que lo sean los dos, pero a veces lo es uno de ellos tan solo, que en este caso es Jaime. Pues peor me lo pones. Yo la verdad no lo entiendo, teniendo una mujer como Lourdes. Y con esa apariencia de santo. Si es que a mí hasta me impone respeto. ¡Ay, señorito, con el respeto que yo le tenía! Muy bonito. Un espectáculo conmovedor. Lourdes, ¿qué haces aquí? ¿No te parece que soy yo quien debería hacer esta pregunta? Anda, vayamos fuera. Te diré lo que ha pasado. Sí, sí, vámonos. Esto es lo último que hubiera esperado de ti. Por favor, Lourdes. Quédese con ella. Volveré dentro de 15 minutos. Vamos. Desde luego eres de un cinismo que... ¿Pero qué esperas? ¿Que yo te crea? Tú, el gran hombre, el que siempre tiene los minutos contados, te pasas 5 horas. 5 horas a la cabecera de una chica que, al menos por lo que tú me dices, solo es tu enfermera y no tienes más trato con ella que vuestro trabajo en el hospital. No me hagas comulgar con ruedas de molino, que ya somos mayorcitos. Para mí es una enferma. No mientas, que tendrás que confesarte. Es imposible hablar contigo ahora. Está visto que no quieres razonar. Ah, esto es el colmo. Y encima quieres que razone. ¿Pero qué es lo que harías tú si me encontraras con otro hombre en su casa? Querrás decir si te encontrara cuidando a un amigo. Pues lo que desde luego no haría es armarte un escándalo. Oh, claro, se me había olvidado.
Tú eres un ser perfecto. Lo comprenderías todo. Estarías sereno, tranquilo. Hasta incluso, generosamente, me darías detalles, consejos para conseguir placeres más intensos. ¿No es así? Pues me gustaría conocerte en esa faceta, porque conmigo como amante eres un completo fracaso. Creo que debes pedirle permiso a don Pablo hasta para besarme. Contrólate, por favor. Dime la verdad. ¿Te has acostado con esa muchacha? ¿Sí o no? No. Pero lo estás deseando. Oye, Lourdes, dejemos de discutir ahora. Toma las llaves del coche y vete a casa. Yo iré en cuanto Juana se recupere. ¿Qué ocurre? Han terminado mis 15 minutos. Pues, ¿a qué esperas? ¡Sube! ¡Sube! ¡Qué reconfortante! Pasas 20 años de tu vida junto a un hombre. Tienes un hijo. Lo educas. Además, sufres el dolor de no poder tener más hijos. Me has sacrificado a tu trabajo, a tus enfermos. He pasado horas y horas y horas en casa esperándote. ¿Y qué es lo que recibo a cambio? 15 minutos. Adiós y gracias, doctor Navarro. Lourdes, no compliquemos las cosas. Espera, estás demasiado nerviosa. Y yo también. Esta noche hablaremos de todo. Lourdes, las llaves del coche. Es que no las quiero. Prefiero ir andando. Gracias. Eso está mucho mejor. Vamos, vamos, tranquila. Bueno, mañana estarás como si no hubiera ocurrido nada. Me he portado como una histérica, ¿verdad? Desde luego. Teníamos que haber dejado que te murieras. Por favor, Begoña, olvídalo. Ya pasó todo. Perdí la cabeza. Pero por favor, Jaime, no te sientas obligado a nada. Sí, sí. Ya puedes pedirle perdón. Si tú supieras la que has organizado. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Un pequeño problema que ya está resuelto. Pal, prepare la jeringuilla. Le pondremos otro ultrasonido. Bien, doctor. Y después te levantas para cenar. Sí, jefe. ¿Cómo está el patio? Anda, vamos a preparar la cena. Déjales que se rompa. Jaime, no me dejes sola esta noche. No te vayas, por favor. Calma. ¿Cómo voy a tener calma, don Pablo? Hija mía, compréndelo. Yo puedo aconsejarle cuando venga a confesarse. Lo que no puedo hacer es buscarle y regañarle como si fuera un niño. Entonces seré yo quien vaya a ver al director del hospital. Quiero que todo el mundo se entere de quién es esa chica. Y quiero que la expulsen. ¿Y qué ibas a conseguir? ¿El escándalo? ¿Es eso lo que te interesa? Yo ya no sé lo que me interesa. Solo sé que está en peligro mi familia, mi casa, mi marido, mi vida, todo. ¿Y quieres salvarla a gritos? Tranquilízate, Lourdes. Ve a casa. No, no, no quiero volver a casa. No volveré mientras esté con esa... Haz lo que te digo. Vuelve a casa. En primer lugar, porque si no lo haces, él podría decir que has abandonado el domicilio conyugal. Y después, porque tú no estás huyendo de nada. No basta con tener razón, Lourdes. Hay que saber también aparentarlo. Menos mal que ha venido usted y se queda con esta de niñera, que si no está ya a mí nos chafa el plan. ¿De verdad te encuentras bien? ¿No te importa que nos vayamos? Que no, mujer, que no me importa. ¿Qué quieres? ¿Que te haga una demostración a base de saltos mortales? No te animes, que tú eres muy capaz de hacerlo. ¿Doctor Navarro? Dígame. Si se queda esta noche, puede dormir en mi cama, al lado de la de Juana. Ya he cambiado las sábanas, yo dormiré en el sofá. Pero yo creo que... No, no se preocupe. Estamos acostumbradas. Es el lugar que usamos todas cuando alguna tiene que recibir a alguien. Gracias. Prefiero sentirme como en casa. Dormiré en el sofá. Bueno, como quiera.
Gracias de todos modos. No hay de qué. ¿Para qué haces? ¿Nos vamos o no nos vamos? Ya voy, mujer, no seas pesada. Chao. Adiós, Juana. Buenas noches. Volveré pronto, qué remedio. Mañana tengo que estar en el hospital a las 8. Que os divirtáis. Adiós, doctor. Chao. Adiós, buenas noches. Esta Begoña tiene espíritu de alcahueta. A mí me parece que te quiere mucho. ¿Y tú? ¿Me quieres un poquito? Es posible. Supongo que sí. Durante toda la tarde no hago más que preguntarme qué estoy haciendo aquí. En realidad, podía haberte cuidado, Begoña. Debe ser porque estoy a gusto contigo. Y si no lo estás, puedes irte. Todavía me queda un tubo de Nembutal. Seamos sensatos, Juana. ¿Y para qué quiero yo ser sensata? ¿Tú no has deseado alguna vez ser libre? ¿Libre de verdad? No olvides que nuestra libertad tiene un límite. La libertad de los demás. Si siempre hiciéramos todo lo que nos apetece, el mundo sería un caos. Yo te quiero, Juana. Sí. Y no te lo digo por esto de ahora. Por tu absurdo intento de suicidio. Hace mucho tiempo que pienso en ti. He tenido que esforzarme para no decírtelo. ¿Y por qué no habías de decírmelo? Porque no es posible, Juana. Porque quiero también a mi mujer. Porque vivo con ella. Y no tengo derecho a romper una vida que hemos recorrido juntos y que elegimos libremente. Si la dejara a ella, ¿quién te asegura que algún día no te dejaría a ti también? A mí no me importa el mañana. Ahora estamos aquí, juntos. ¿Qué más quieres? Quisiera ser distinto de cómo soy.
Al quirófano, directamente. Avise al doctor Navarro y al doctor Puch. Hay varios heridos de tórax. Han ingresado ya 5, ¿verdad? Y 2 que han ido al dispensario. Y 1 que ha muerto en la plaza. Deberían prohibir ya de una vez esa bestialidad de los infiernos. Y luego hablan del capote de San Fermín. Sí. Que se lo cuenten al pobre que ha muerto. ¿Diga? No, 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 está durmiendo. Ha dicho que no se le moleste. Póngame con el director. Buenos días, doctor Durán. Sí, sí, soy su mujer. Perdóneme, pero no he querido decirle nada a su secretaria porque... porque... verá, mi marido no ha pasado la noche en casa. ¿Pero sabe dónde está? Sí, creo que... en casa de su enfermera. Sí, una tal Juana, me parece. Claro que no sé si estará en condiciones de operar. No hay de qué. Buenos días, doctor. Diga. Un momento, por favor. Juana, llaman desde el hospital. Preguntan por el doctor Navarro. ¿Qué hago? Le ha despertado. No me he atrevido. Bien. Espera, voy yo. ¿Qué pasa? Sí, dígame. ¿Eres Juana? Sí, soy yo. ¿Cómo dices? ¿El doctor Navarro? No, no está. Sí, ayer me trajo a casa, pero se marchó enseguida. No, no lo sé. Soy el doctor Navarro. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está mi hijo? Su hijo es joven, señora. Saldrá de esta, no se preocupe. Lo que hay que procurar es que no vuelva a correr en las condiciones de hoy. La cornada no se la ha dado el toro, se la ha dado el vino. Pero se salvará. Está prácticamente salvado. No molesten más al doctor. ¿Has operado ya? Sí, pero no te preocupes, todo ha ido bien. Bueno, no todo. ¿Qué ha pasado? ¿Me acompañas a desayunar? O sea que estalló el escándalo. Si tú supieras, Raimundo. No entiendo por qué te ríes tanto. De momento parece que te van a abrir un expediente. ¿Y quién ha sido el alma caritativa? Alguien que sabía dónde has pasado la noche. Claro. Te has jugado tu carrera, Jaime. Y lo peor es que no lo pagarás tú solo. Todo el mundo sabe que perteneces a la... Basta que se trate de uno de nosotros para que se escandalicen de cosas sobre las que en otro caso harían la vista gorda. Lo siento. Perdona que me ría, pero es que es realmente divertido. Yo haciendo el papel del Castro José y mientras... No, yo no quiero meterme en lo que has hecho, Jaime. Pero, desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que las apariencias cuentan tanto como la verdad. ¿Qué haces? ¿A dónde vas ahora? A fabricar una verdad.
¡Abre la puerta! Debe ser Begoña, que se ha olvidado de la llave. Elsa está más sorda que una tapia. Si llama el señor, dígale que no se preocupe de mandarme las entradas para los toros. Que no puedo ir y que estaré en la tienda. ¿Te gustaría que fuésemos a los toros? Me encantaría, pero no encontraremos entradas. Me parece que eso tiene algo. Vamos allá. Echas tu valor. Amigos, esta es Juana. ¿Tú quieres que te lo presente? ¿Quieres que te cante una? Son mis amigos, aunque por la cara que tienen no lo parece. Aquella gorda que está disimulando es Concha. Fernando, ¿tú te quedas? Espera, no nos van a dejar seguir hasta que acabes tu toro. Está bien, te espero en la puerta. Hasta luego, chico. Espera, voy con vosotros. Eres como un niño, no sabes bien a qué saludado. Fernando, gracias por tu interés. Que lo vea. ¡Oh!
¿A que no me coges? ¿Qué haces, loca? ¿Qué trae aquí? ¡Lo voy a tirar! ¡Dámelo! ¡Lo voy a tirar! ¡Ah! ¡Trae! Se va a empezar el entierro. Aquí no duerme ni Dios. Qué parejita. Ahora, quítate. ¿Qué haces? Déjame, hombre. Que te he dicho que te quites. Quítate. No quieres que despierte a tu papaito, ¿eh? Déjame en paz, que no estoy con nada más. Corrido a llamarte. No me entra en la cabeza, no tiene perdón de Dios. Dios mío, qué vergüenza. Pero ¿cómo se puede hacer una cosa así? He hablado con el director del hospital y me ha dicho que van a recomendarle un cambio de aires. Habían pensado abrir expediente, pero la propuesta no prosperó. Lo malo es si decide no obedecer. Seguir con su consulta, quedarse. ¿Y usted cree que tendrá clientes? Pues si no aparece por el hospital ni por casa, yo iré allá a buscarlo y te lo traigo para que te dé toda clase de explicaciones. El muy imbécil se exhibe con ella por toda Pamplona. La lleva a los toros a mi propio sitio. Tiene la poca vergüenza de acostarse con ella en mitad de la calle. Voy a estar aquí esperándole y voy a hablar con él como si tal cosa. Vamos, hombre, hasta ahí podíamos llegar. No te preocupes, iré yo mismo a verle. Le hablaré y estoy seguro de que entrará en razón. Pobre hija. Lo que tendrás que aguantar ahora. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Y así dejas pasar el escándalo de estos días. ¿Huir yo? ¿Y por qué tengo que marcharme yo? En todo caso, será él quien tenga que marcharse. Yo no he hecho nada. ¡Qué barbaridad! Hace falta ser estúpido.
Si lo que él quería era acostarse con esa fulana, pues que lo hubiera hecho y santas Pascuas, pero no en mitad de la calle. Para el caso es lo mismo. No, don Pablo, no es lo mismo y usted lo sabe muy bien. Porque si no hubiera habido escándalo, la cosa podría tener arreglo entre nosotros. Pero así no. No, así no es posible. Así nunca podré perdonarle. Es demasiada ofensa, demasiada humillación. No, que se vaya. No quiero volver a verle. Doctor Navarro. Doctor Navarro. Preguntan por usted. Es un sacerdote. Gracias, Begoña. Dígale que voy enseguida. Perdone, padre. Es que estos días... Sí, sí. Ya se sabe. Buenas tardes, Jaime. He venido a pedirte un favor. Me gustaría tener una conversación contigo. Pero no aquí. ¿Es posible? Por supuesto, don Pablo. Te espero abajo. Eres un hombre bueno, Jaime. Tu misma caída... Perdona, soy un cura y hay ciertas palabras que no puedo evitar. Tu misma caída, así, franca, sin trampas, es la caída de un hombre bueno y generoso. Pero la verdad es que esa pobre chica, ¿cómo se llama? Juana, la has utilizado en tu provecho. Por favor, don Pablo. No diga que la he usado. Sí, sí, utiliza. Ella te buscó, pero tú que estabas cansado de obedecer... que necesitaba respirar un momento, pulmón abierto. Aprovechaste esa entrega, pobre chica. Pero no te preocupes, a los 22 años esas heridas se curan fácilmente. Sé que le parecerá ridículo, pero la quiero de verdad y estoy dispuesto a irme con ella. Jaime, Jaime, no confundas. No confundas el amor con la pasión. Vale, tocar las cosas así, desde su posición. Yo no puedo obligarte a nada. Sobre todo si has decidido romper con tus votos. Ya no te debes a ninguna obediencia. Solo te pido que lo pienses. Soy un hombre que no tiene más que una vida. Una sola. Igual que todos. Y que me moriré solo. Como todos. Sin que nadie, absolutamente nadie, me acompañe. Ni pueda hacer nada por evitarlo. Recuerda que existe Dios. Sí, lo sé. Dios existe. Pero yo no creo que sea ese fiscal inflexible que nos mostraban de pequeños. Es algo muy superior, mucho. Para mí, Dios es algo que escapa a nuestra capacidad de entender. Y si no es así, es que Dios no existe. Ese es el Jaime que yo quiero. El de las grandes dudas, como Pablo. El de la fe que se endurece en la lucha. No te dejes arrastrar por pequeñas atracciones carnales. Piensa en tu labor, en tu generosidad de todos los días. En tu obra, en todo. ¿Crees que a veces no me parece que tenemos tiempo? Thank you.
Jaime, ya creí que no volvías. ¿Dónde has estado? No sabes lo preocupada que estaba. ¿Puedo pasar? Pues claro. Me marcho. Voy a irme de Pamplona hoy mismo. No volveremos a vernos. Lo siento. Pero es mejor así. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Pero yo no quiero que te vayas. ¡No quiero! Y yo agradezco tus sentimientos, Juana. Pero a tu edad se confunde fácilmente el amor con la simple atracción sexual. Uno cree que sin la persona por la que se siente atraído se acaba el mundo. Tú también dijiste que me querías. Sí, lo dije. Pero también a mi edad se equivoca uno. De repente me cansé de obedecer. Necesitaba respirar a pulmón abierto y aproveché tu entrega. Perdóname, Juana. No quisiera haberte causado... ¿Cómo puedes hablarme así? No creas que no me duele ni me cuesta tomar esta decisión. Necesito olvidarte, Juana. Si me quieres, debes ayudarme. Pero, Jaime, esto es absurdo. Tú no eres el mismo. Por favor, dime qué ha pasado. Me gustaría que siguiéramos siendo buenos amigos, Juana. Compréndeme. Únicamente buenos amigos que se respetan. Es lo mejor para los dos. Para ti también. Aunque ahora tal vez no te lo parezca. Hemos vivido, San Fermín. Ya está, olvidémoslo. Hay que volver a la realidad. No me guardes rencor, Juana. Adiós, Jaime. Tendrás mucha prisa, claro. Adiós, Juana. Adiós, Jaime. ¿Qué vienes aquí? Me marcho. Ah, bueno. Quisiera haber hablado con Jaime, pero mi hijo me huye. Es un problema tuyo que a mí no me importa. Lourdes. Dime. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Trabajar, cuidar de mi hijo. No creo que a ti te interese demasiado. Sí me interesa, y tú lo sabes. No, yo no sé nada, Jaime. Lo único que sé es que todo lo que he ido construyendo a lo largo de mi vida se me está viniendo abajo. Todo ha terminado. ¿Podemos volver a empezar? Ah, no. Demasiado cómodo.
Después de que me has convertido en el hazmerreír de Pamplona. Viviríamos en otro sitio. Nadie sabría nada. Lo sabría yo. ¿Te parece poco? Lourdes. Dejémoslo así. Sé que todo lo que te diga te sonará excusa, pero yo puedo... Jaime, será mejor que no insistas. Si me necesitas, a través de don Pablo. Sí, ya lo sé.